Estamos sobre el puente que pasa por el arroyo San Lorenzo, uniendo la ciudad de San Lorenzo con Puerto San Martín, Puerto San Martín con San Lorenzo. En este momento el tránsito está interrumpido preventivamente, ya que se ha desmoronado parte de los espacios que sostienen el puente justamente. Como pueden ver, según nos dijo recién el secretario de gobierno, aparentemente alguien habría cortado alambre, que fue parte de los arreglos que se habían hecho este año, han desmoronado también. Ah, no, allá. Allá, bajá por el lado. Los automóviles de Avenida San Martín, en Puerto San Martín, están siendo desviados para que tomen el otro puente sobre Ruta 11. Solo se permite el tránsito de peatones, ciclistas y motociclistas sobre el puente. Como pueden observar, es tremenda la correntada del arroyo San Lorenzo, que está recibiendo las aguas de todos los campos de este gran San Lorenzo. Vamos a seguir en vivo y sin editar hacia el otro sector, el lado oeste del puente. Muy pocas veces se ve un arroyo San Lorenzo tan cargado de agua. Como pueden ver, además está arrastrando todo tipo de troncos, ramas, algún animal muerto también. Secretario de Gobierno, Dantes Gómez, tomando imágenes de la correntada y del puente. Según nos decía hace instantes, es necesario esperar que baje el nivel de agua, la velocidad de la corriente, para proceder a revisar desde abajo del puente y luego ver las reparaciones inmediatas y necesarias. Fíjense cómo ha crecido el nivel del arroyo. Ese pequeño muelle está forzado en su ángulo. Es la guardería náutica. Estamos sobre el puente que une Puerto San Martín y San Lorenzo. El edificio que están viendo es el del Consejo Municipal de Puerto San Martín. Y ahora en imágenes el arroyo San Lorenzo, súper cargado de agua. ¿Habían visto el arroyo así? Nunca habían visto el arroyo tan cargado. ¿Y qué les parece? ¿Te preocupa? Sí. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com.